Miguel Ortega afirma que la propuesta indecente que le realizaron fue desviar 3 millones de pesos del presupuesto de Radio Educativa Dominicana. Para conocer todos los detalles, quédese con nosotros. Agradecemos a las más de 68 mil personas que actualmente se ha suscrito a nuestro canal. Si usted es de esos que no se suscriben pero siguen viendo nuestros videos, esta es la hora para que lo hagas. Solo tienes que presionar el botón rojo que está aquí debajo y de esa forma nos estarás apoyando como medio de comunicación independiente y además podrás ser de los primeros en ver nuestro contenido si haces clic en la campanita que está aquí debajo. Muchísimas gracias. Hola, ¿qué tal amigos? El comunicador Miguel Ortega dijo que recibió una propuesta de desviar 3 millones de pesos de Radio Educativa Dominicana para favorecer a Luis LeBron. En una entrevista exclusiva ofrecida a José Peguero, el reconocido comunicador manifestó que LeBron quería que le asignara unos recursos del presupuesto de unos 3 millones de pesos trimestrales que eran utilizados para hacer los contenidos y la producción de la emisora. Señaló que ante la propuesta le sugirió a LeBron, quien se desempeñaba como director de la referida emisora, que le solicite lo que él necesitaría para someterla, pero que este se mostró en desacuerdo porque es una persona acostumbrada a violentar los procesos. Se atribuía cosas que no le correspondía por el simple hecho de su vínculo con el ministro, señaló Ortega. También agregó que para buscarle una solución al impasse le comunicó lo sucedido al ministro de Educación, Roberto Fulcar, quien supuestamente se molestó por la vía que este utilizó para hacerle saber lo ocurrido, y Fulcar lo vio y lo escuchó. Y me dijo que yo no tenía que enviárselo por esa vía, por WhatsApp. Me reprochó. Después me dijo que enviándoselo por esa vía se puede dañar la investigación. Así lo sostuvo Ortega. Antes de continuar con las informaciones, recuerda que si deseas apoyar este canal aportando un solo dólar puedes hacerlo. Presiona aquí arriba, aquí debajo al lado del botón de suscribirse o en la descripción del video y únete como miembro exclusivo de Informe General RD. Muchísimas gracias. Miguel Ortega reconoció que no era la forma correcta de enviarle una denuncia tan seria al ministro, pero argumentó que no utilizaron el mecanismo ni el método correcto para decirme las cosas como son. Ortega aseguró el pasado miércoles que trabajó para que el Partido Revolucionario Moderno llegara al poder y que el presidente Luis Abinader no le tome el teléfono porque es un negrito de los Mina. Yo era el que en 5 años lo presentaba día por día. República Dominicana, Estados Unidos, Pedernales, Europa, Montecristi, Higüey y todo eso. Yo después de eso no he vuelto a ver a Luis Abinader, que me llamaba a mi teléfono y coordinábamos todas las actividades. Porque yo soy un negrito, porque soy de un barrio de los Mina, indicó el comunicador. Manifestó que aún no ha visto al mandatario y no fue tomado en cuenta en su gobierno y que enfrentó al presidente Danilo Medina, mientras que señaló que el actual gobierno solo está compuesto de blanquitos, rubitos y de popis, y los que trabajaron para la campaña no sirven para el gobierno. Recuerda que si deseas apoyar este proyecto informativo, puedes hacerlo dejándonos un me gusta y suscribiéndote al canal. Si te gustó nuestro contenido, puedes dejarnos un comentario y puedes compartir nuestros videos con todos tus amigos y familiares. Sin más nada que agregar, nos vemos en el próximo video.